Estamos justamente en un momento clave en donde nuestro Estado es protagonista a nivel internacional de lo que puede ser una revolución en el tratamiento de las cuestiones de la deuda externa, del endeudamiento global y de la relación de los países emergentes con los países centrales. Aquí estamos efectivamente las organizaciones sociales, la comunidad organizada de empresarios, de trabajadores, de expresiones de la cultura, de movimientos políticos que nos hemos constituido en el contexto de esta convocatoria económica y social, celebrando y conmemorando el Día de la Industria con la perspectiva de que el Estado, con los empresarios y los trabajadores en un virtuoso esquema, podemos seguir profundizando esta construcción de este modelo inclusivo, de este modelo redistributivo, de este modelo que abarca a todos y cada uno de los argentinos. Creo que Héctor Méndez tiene un gran problema, porque si le preguntara a las pymes industriales cuáles son sus verdaderos problemas y cómo han jugado los sectores concentrados de la economía, Y cómo tenemos que actuar en este momento tan crucial para el país, en el que justamente el debate con los fondos buitre, con el endeudamiento internacional, y no mirar qué es lo que viene pasando en los países de América Latina y del mundo con respecto a una crisis estructural, no solo del sistema financiero, sino también de los sistemas productivos, me parece que no ayuda a este entendimiento, esto de sentarnos en una mesa grande todos los sectores para que pongamos como objetivo a la Argentina, a los trabajadores y a las propias empresas, si es que creemos en la patria y que creemos en los verdaderos fundamentos. Tener empresa y ser dirigente empresario sin tener responsabilidad social hoy en la Argentina me parece que es un gran error. Si bien nosotros no representamos a todos los empresarios, aquellos que dicen que los representan tampoco lo hacen. Entonces, acá tenemos la mayoría de los empresarios, estamos hablando más de 700.000 empresarios pymes, que son los que generan el 75% de los puestos de trabajo, el 75% de los puestos de trabajo, que hoy estamos realmente necesitando y apoyando algunas medidas que favorezcan la distribución de la producción. Porque no existe distribución de la riqueza si no se distribuye la producción. Y si eso no se legisla, siempre se legisla hacia el más fuerte. Cuando no hay legislación, el que se beneficia siempre es el más fuerte. Se necesita algunas normas, algunas medidas, una defensoría de la pyme, ¿no? Porque nosotros estamos a mitad de camino entre el consumidor y la gran empresa, y sin embargo no hay ninguna defensa para esto. Esto va a redundar en beneficio de las pymes, en la distribución de la riqueza y, sin lugar a dudas, en beneficio de los consumidores también. Las condiciones están dadas para que nosotros en el Parlamento, primero en el Senado y luego en diputados, aprobemos las leyes que mandó Cristina Fernández de Kirchner para defender precisamente a todo el empresariado nacional, micro, pequeña y media empresa, trabajadores, ocupados, usuarios, consumidores, que son, cuando uno analiza la cadena de valor, las puntas son las más perjudicadas, o sea, el productor y el consumidor. Cuando aquellos dicen que no debatimos, no modificamos, hoy leía declaraciones de un empresario que también es diputado, diciendo que andamos a las patadas. La verdad que nosotros fortalecemos el diálogo institucionalmente y la ley de abastecimiento que mandó, la modificatoria que mandó el Poder Ejecutivo, ya tuvo varias modificaciones precisamente defendiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas. A pesar de las dificultades, a pesar de los intentos desestabilizadores, de las maniobras, vamos avanzando en un mundo complejo y en una situación compleja también para el país.